Adamari López y su familia de luto. No están siendo días fáciles para Adamari López y su familia. La carismática presentadora y actriz puertorriqueña, quien conduce junto con Karina Banda, Amar a la Negra, Migbelis Castellanos y la doctora Nancy Álvarez el programa Desiguales a las 2 de la tarde, hora del este, por Univisión, se ausentó el fin de semana de las redes sociales por un motivo muy doloroso, la muerte de su cuñado Wilmer Lugo, esposo de su hermana Adaline. La triste noticia la compartió el domingo la propia Adaline desde su perfil de Instagram. Con profundo dolor les quiero informar que mi esposo Wilmer Lugo ha partido con el Señor. Gracias por sus oraciones, fueron las palabras que compartió la hermana de Adamari. La conductora de 52 años dedicó unas emotivas palabras de despedida a su cuñado. Desde que tengo 8 años formas parte de mi familia y estás en la mayoría de mis recuerdos. Fuiste un hermano más y te agradezco el cariño, el amor que nos diste a mí y a toda mi familia. Esta enfermedad te llevó muy pronto. Te quiero y te querré siempre. Te mando besitos hasta el cielo, papá Wilmer, escribió a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 9 millones de seguidores. El mensaje de Tony Costa, ex de Adamari, tampoco se hizo esperar. Papá Wilmer, siempre me sentí como un hijo para ti. Gracias por todos esos momentos vividos y por tu cariño, le agradeció el bailarín español. Descansa en paz. Si bien hasta ahora no han trascendido detalles de su muerte, hace unos días Adamari pidió a través de las redes sociales donantes de sangre para el esposo de su hermana. Está en intensivo y está delicado de salud, informó entonces la conductora. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.